cedeño les saludan en este episodio número 74 de Diálogos con Álvaro Cedeño, hoy para conversar sobre el artículo publicado el, eh, recientemente en la página web álvarocedeno.com y cuyo título es Emergencia Climática. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Eh, para entrar en materia, que es una materia absolutamente pertinente, eh, urgente e importante para, para la civilización y también para las demás formas de vida. Lo que queremos hoy es enfocarnos en que es nuestra responsabilidad influir para que la crisis climática sea atendida. ¿Sirve de algo el esfuerzo individual? Hay formas de multiplicar esos esfuerzos. ¿Es responsable y ético mirar cómo el mundo avanza hacia el colapso? ¿De qué manera podemos contribuir? Aquí te la, te la dejo para ver cómo nos, cómo nos conduces en esta conversación. Ok. Eh, bueno, yo pienso que eh, hay una amplia toma de conciencia en el sentido de que... Estamos ante una emergencia climática y que el impacto de la emergencia climática ya se está viendo, se va a ir agudizando y nadie se va a escapar de, de la emergencia, excepto aquellos que se puedan montar en un cohete eh, con Elon Musk e, e irse para Marte. Pero los demás lo vamos a, a padecer y, y si no terminamos de padecerlo por razones de edad, pues sabemos que. Que vamos a dejar a los hijos y a los nietos metidos en posiblemente el evento más universal de todos los que, los que la humanidad ha, ha vivido, ¿verdad? Y además de, de un impacto muy profundo. Ante este tipo de, de, de problemas, eh, vamos a ver, eh, nuestro, nuestro yo reacciona ante los problemas. Yo creo que en función a la inmediatez, ¿verdad? Eh, es para nosotros, una vez lo escribí así, para nosotros es más importante el dolor que tenemos en una uña que eh, lo que está ocurriendo en Afganistán en este momento. Lo que ocurre en Afganistán nos eh, impacta, pero nos impacta solo mentalmente. El dolor que tenemos en la uña, ese nos impacta Emocionalmente, físicamente, etcétera. Y entonces, el temor que me da es que el, el tema del cambio climático pudiéramos tomarlo de esa manera y decir: bueno, eso es como es de todos, eh, no es de nadie, ¿verdad? Como es tan grande, ¿cómo voy a hacer yo para contribuir para resolverlo, ¿verdad? Como lo, lo que se está inundando son eh, poblaciones en Alemania y lo que se está quemando son. Eh, islas en grecia pues eso me queda muy distante y eh, creo que esa esa posición se, no es la posición adecuada no es la mejor no es la más solidaria no es la más inteligente y no es desde luego la más eficaz el, el tema de cambio climático en estos días ha tenido una gran atención por la razón siguiente. Las Naciones Unidas constituyen una comisión de científicos, más de 200 científicos, para que eh, dijeran cómo ven lo del cambio climático, de qué manera lo ven grave, eh, qué, qué se podría hacer, eh, cuáles son los lo, las líneas rojas que ya se están pasando, ¿verdad? Y la, esta comisión de las Naciones Unidas da un informe. La semana pasada, y entonces la prensa internacional y la prensa local, eh, por ejemplo, La Nación, ayer trae dos, tres eh, artículos sobre el tema del, del cambio climático. Ese informe de los 200 y restos científicos eh, diciendo cómo ven la cuestión del, de la crisis, eh, de la emergencia climática, pues desde luego que ha vuelto a poner el, el tema sobre la mesa y. Eh, yo quise ponerlo en el sentido de plantear, bueno, individualmente, ¿qué puede hacer cada uno? Porque uno, de veras que podría pensar, bueno, como no es mi uña, ¿verdad? Como, como son las islas griegas, eh, eh, no sé, eh, me desentiendo. Y eso sería, desde luego, meter la cabeza en, en la arena como el, como el avestruz, porque no nos vamos a poder. Eh, abstraer de lo que va a pasar, ¿verdad? Y entonces ahora eh, todos andamos haciendo enumeraciones físicas de cómo eh, vemos la emergencia climática y, y cuando uno ve flores de Itabo eh, o árboles de Itabo florecidos en agosto, decimos, bueno, más cambio de clima cuando las flores de Itabo eran para Semana Santa, marzo o abril, ¿verdad? cuando vemos que los pericos vinieron y se quedaron. No sé si toda la gente se da cuenta de que los pericos están anidando en los aleros de las casas, ¿verdad? Eh, no es que, que vinieron en noviembre y se fueron en enero, se quedaron, ¿verdad? Entonces, esas son las, las señales de la naturaleza de que algo muy profundo está ocurriendo. Claro, muy bien. Eh, creo que el concepto de pensamiento sistémico eh, nos viene útil eh, y pensamiento sistémico no es inherente al ser humano. Nosotros genéticamente no estamos programados para pensar del tamaño del planeta y para pensar en los efectos que tienen nuestros actos al otro lado del planeta o dentro de 40 años. Eh, esas son cosas que hemos ido aprendiendo eh, con el paso de las generaciones. Y, y de hecho, las culturas indígenas, eh, sobre todo las culturas indígenas latinoamericanas eh, y norteamericanas, que, que han sido tan eh, sostenibles y perdurables a lo largo de 1500 o más años, eh, sí tenían una, una ética de cómo pensar en el futuro. Y, y lo que hacían era que decían, procuremos que todo lo que hacemos hoy eh, lo pensemos en función al impacto que va a tener seis generaciones hacia adelante. Ajá. Y seis generaciones, pues obviamente, son más de 100 años. Independientemente de cómo miramos una generación, seis generaciones son más de 100 años. Y, y entonces, si nosotros tuviéramos esa ética, Hoy estaríamos pensando en cuánto afecta eh, con nuestro quehacer a las generaciones que van a vivir aquí en el siglo XXII. Ninguno de nosotros va a estar aquí en el siglo XXII. Bueno, ninguno, ninguno de nosotros dos y seguramente ninguno de los oyentes, pero probablemente mis hijas estén. Eh, y probablemente las generaciones subsiguientes a la generación de mis hijas también estarán y serán jóvenes en, en el siglo 22. Habrá gente que nazca en el siglo 22. Y, y creo que esa noción de que hay un futuro muy lejano, del cual no somos partícipes, va a existir. Y la, las condiciones de vida en ese futuro se determinan por nuestros actos de hoy. Es algo muy difícil de entender. Y además de que es difícil de entender, es muy difícil actuar sobre ello. Después está el otro elemento que es estrictamente económico, que es el famoso postulado de la tragedia de los comunes, y que como es, como la naturaleza es de todos, no es de nadie, ¿verdad? Y entonces todos nos sentimos eh, autorizados a comernos un pedacito de naturaleza porque es solo un pedacito pero cuando 8 mil millones de personas se comen un pedacito de naturaleza, son 8 mil millones de pedacitos al día. Aquí hay otro elemento que es divergente y, y siento que es una divergencia que agrava de manera exponencial el problema. Y es que el, el, los mil millones de personas más económicamente acomodadas del mundo, el, el, el 12% de la humanidad que tiene más recursos materiales consume 100 o más veces lo que consume eh, el 12% más pobre. Y eso hace, eso provoca una disparidad adicional porque el 12% más vulnerable de la humanidad vive en lugares donde de por sí hay mayor vulnerabilidad climática. Eh, habiendo dicho eso, pues nadie ha entendido, o poca gente ha entendido, la vulnerabilidad climática de la ciudad de Nueva York. Y no va a alcanzar todo el dinero de Wall Street para construir una muralla alrededor de la isla de Manhattan para que el nivel del mar no la inunde permanentemente. Y cuando hablo de aumento del nivel del mar, yo trabajaba con el escenario extremo de un metro de aumento de nivel del mar para finales del siglo, pero ese metro de nivel del mar era una proyección de hace 20 años. Eh, las proyecciones actuales lo que sugieren es que va a haber dos metros de aumento en el nivel del mar, por lo que se están derritiendo los glaciares y los polos. El norte, que se ha derretido a un punto en el que ya prácticamente es posible navegarlo durante el, el verano. Pero sobre todo el Polo Sur, que es un continente de hielo de un espesor eh, de varios cientos de metros, y recientemente la ciencia se ha dado cuenta de que se está derritiendo por dentro, ¿verdad? Entonces la extensión de hielo no ha cambiado, pero la densidad de hielo por dentro sí, y eso hace que. que, que, que nos debería de preocupar a todas las comunidades del mundo, independientemente de si somos comunidades costeras o no. Sí, claro. Que si tú subes dos metros de nivel de mar en la línea de, de marea alta y proyectas esos dos metros hasta donde se meten en la tierra, pues vamos a perder probablemente millones de kilómetros de, de superficie terrestre. Todas las comunidades costeras van a tener que desplazarse tarde o temprano en este siglo. Y va a haber muchas otras disrupciones en afectación de infraestructura. Solo pensar en puertos, carreteras, acueductos, propiedad privada, construcciones, eh, y después pensar en, en recursos naturales que se pierden. ¿Cómo va a cambiar el oleaje en playas que son atractivas para, para los surfistas? Eh, ¿O cómo van a cambiar las playas donde no hay más espacio? para que la playa se extienda. Sí, claro. Ese montón de detalles es importante, de, es importante tomarlos en cuenta, porque cuando yo me como un pedacito de la naturaleza, estoy afectando ese bien común que es, que es el, el ecosistema global. Eh, dos cositas más que quiero mencionar. Este sexto reporte del panel intergubernamental de cambio climático está hecho con ciencia. De hace cinco años. Entonces, la forma como funciona el, el, el panel es que ya ha hecho seis reportes y el reporte se entrega cada cuatro o cinco años. Y a partir de que se entrega un reporte, se inicia la recopilación de datos científicos y se inicia un proceso de revisión por pares de los científicos del mundo, esos 200 científicos que mencionabas, y, y por consenso tienen que construir el, el, el reporte pero no solo por consenso, sino que por consenso con datos que ya algunos tienen cinco años de antigüedad. Si nosotros utilizamos los datos más actualizados del 2016 para valorar a dónde estamos hoy, pues el reporte del 2026 nos va a decir que hoy ya estábamos mucho peor de lo que creíamos, porque el reporte de hoy es válido para el 2016, ¿verdad? Eh, eh, el reporte de hoy... Eh, no lo vamos a conocer en unos años, pero sí hay un, un desfase por el proceso por medio del cual se llega a ese reporte que es absolutamente robusto. Y lo más interesante es que este es el primero de los seis reportes que no entra a discutir qué porcentaje de probabilidad de estadística existe de que el cambio climático sea producido por el ser humano. Ya no, ahora es... Eh, eh taxativo, es producido por el ser humano. Pero además dice algo muy, muy interesante que no lo había dicho antes, y es que el, en la medida en que se agrave la condición climática del planeta, eso va a ser determinado por lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros hoy. Entonces ahí creo que tu artículo es absolutamente pertinente porque convoca a la acción a través de la responsabilidad individual de cada persona que está escuchando esto, que ha visto alguna noticia, que, que sepa esa persona y que sepamos nosotros dos también que tenemos que hacer algo al respecto. No tiene que ser algo gigantescamente grande, no tenemos que forjar un acuerdo global como el que hizo Cristiana Figueres, pero sí tenemos que hacer algo cada una de nosotras, las personas que estamos vivas y activas y lúcidas en este momento. Para, para atender esa crisis climática. Bueno, hay, hay eh, unos comentarios que quisiera hacer. El, el primero es que en noviembre va a haber una, una cumbre del, del clima, no me acuerdo cómo se llama, eh, en, en noviembre, ¿verdad? Entonces, hay una ventana de oportunidad desde ahora hasta noviembre para, no sé, este, mostrarle a esa cumbre, el, el apoyo a las medidas para conjurar la emergencia, ¿verdad? Para mostrarle a, a esa cumbre el, el conocimiento y la preocupación que la gente tiene y tal y cual, eh, creo que es, estamos en unos meses muy importantes. Luego ocurre la cumbre, produce unos resultados y nosotros, de una cierta manera, pudimos haber tenido influencia en los resultados. Tú mencionaste algunas ideas interesantes que conviene difundirlas, ¿verdad? Eh, en primer lugar, hablaste de, de la dificultad que tenemos los seres humanos para pensar sistémicamente. Eh, nadie nos tuvo que enseñar a pensar linealmente. Todos sabemos que cuando uno golpea una campana, eso causa un sonido esa es la, la forma de pensar y, y llevada un poco más allá golpeamos la campana sale un sonido los niños entran a clase estamos pensando linealmente pero eh, en esta eh, situación cuando vemos eh, cuando vemos un problema global como este uno tiene que pensar sistémicamente qué quiere decir qué quiere decir bueno, Imagínate que nosotros, meseteros, habitantes de la meseta, dijéramos, hombre, pero Álvaro está preocupado porque dice que antes la estimación de subida del, del mar era de un metro y que ahora es dos. Uy, chica, ¿a qué horas va a subir el mar los 1300 metros que hay que subir para llegar aquí a mi casa de coronado? Eh, yo estoy tranquilo, podría decir. Pero... Uno se plantea cosas como las siguientes. Imagínate poblaciones desplazadas, ¿verdad? Hay, hay, hay zonas bajas en Costa Rica, esto no es Holanda, ¿verdad? Pero hay zonas bajas donde con dos metros de crecida del mar se, se, se inundan, la gente se desplaza. ¿Qué hacemos? Hacemos un muro como el de Trump para que la gente no pase de. de no sé dónde, de Ciudad Quesada, donde empiezan la, la cordillera central, que no pase de ahí para acá, para hacia la meseta. No, es, somos un país, una unidad. Vamos a tener migrantes internos, muchos, cientos, miles, ¿verdad? Gente que va a tener que dejar su, su, sus medios de vida, su forma de. de, de su forma de. De trabajar, etcétera, para venirse a la meseta central donde estamos seguros, todos muy secos, porque estamos muy altos. Pero eso es lo que muestra el pensamiento sistémico: que los, los dos metros que van a, a negar puntarenas no son un problema de los puntarenenses, es un problema nacional y todos vamos a tener que, es exactamente. Como si ocurriera hoy un devastador terremoto en Punta Arenas, todos ayudaríamos a subsanar eso, porque no, no nos podemos encoger de hombros y decir, ¡salados los puntarenenses, verdad? Ok. Eso sobre el, sobre el pensamiento sistémico, que fíjate, hay que cultivarlo y nos haría bien, no solamente para la emergencia climática, sino, sino que nos haría bien para pensar de manera más rica, más robusta más eficaz que cuando usamos solamente pensamiento lineal. Hay otro concepto que a mí me interesa tener claro para que nos pongamos las pilas y, y, y vayamos acercándonos a la responsabilidad que tenemos en estas circunstancias. Es lo que se llama el, el efecto polizón, ¿verdad? Un polizón es una persona que se mete en un barco sin tiquete, se mete por ahí, por la bodega, y, y cuando el barco está en alta mar, de ahí él sale y no lo van a poder tirar al mar, ya va ahí, no pagó el tiquete, no tiene con qué pagarlo, y viaja, entonces viaja gratis. En esta materia de la emergencia climática, alguien podría pensar: no, fíjese, es que de yo, yo, no, yo no soy agricultor, ¿verdad? Este, yo no tengo tierras en las zonas bajas de Costa Rica. O sea, a mí no me va a pasar nada. Yo aquí sigo sin que me pidan pagar el tiquete para colaborar en esto de la conjura de la emergencia climática. Mala nota la del que pretende viajar sin pagar, porque en este asunto, en este tema, yo creo que nadie va a poder viajar sin pagar. Un excelente ejemplo, cuando, cuando empezó la pandemia, yo decía, este es el mensaje didáctico para aprender a pensar en la emergencia climática. Cuando empezó la pandemia, uno decía, eh, bueno, seguro con que nos encerremos en la casa y, y andemos con mascarilla, ya con eso se resuelve el problema. Bueno, hubo empresas que cerraron, gente que se quedó sin trabajo. Gente a la cual hubo que financiarle eh, eh, algunos gastos, gastos de vacunación, etc. O sea, todos los pagadores de impuestos y todos pagamos impuestos. Hasta la señora esa que va a comprar una caja de fósforos para eh, eh, encender el fuego es, está pagando impuestos. Todos pagamos impuestos. Aquí no hay forma de ser polizón. No porque éticamente sea muy feo eso de ser polizón y querer viajar sin pagar, sino porque, como decían las abuelas, cuando llueve todos se mojan. Y esta cosa del cambio, clim del cambio climático es un aguacero que nos va a mojar a todos. El, el tercer concepto que me parece que es muy útil, que lo mencionaste, es el de la tragedia de los comunes. Vamos a ver, en el Golfo de Nicoya hay peces. Y entonces, alguien podría pensar, bueno, mire, yo salgo con barquito pequeñito, hago la pesca de peces, vengo, los vendo y me gano tanto. ¿Por qué no me compro un barcote bien grande con unas técnicas muy modernas y tal para ir y detectar bancos de peces de tal manera que cuando los otros pescadores llegan, ya yo arrasé con todo lo que había ahí en el Golfo de Nicoya. Si una persona hace eso, o varias personas hacen eso, simplemente porque piensan, bueno, es que el Golfo de Nicoya no es de nadie. Si fuera una finca mía, pues yo tendría que cuidarlo, pero el Golfo de Nicoya no es de nadie. O sea que el primero que llegue a pescar en masa eh, es el que sale ganando y ese quiero ser yo. Ahí está él conjugando lo que se llama la tragedia de los comunes, porque es un espacio, un golfo, una porción de mar, donde sabemos que no, nadie es propietario, pero que si no lo cuidamos entre todos, todos nos vamos a perjudicar. Y el que pretendía hacer la ganancia, madrugando y, y pescando con unas técnicas y, y barcos muy grandes, realmente mata la gallina de los huevos de oro. Uno mira este país que un día de estos comentábamos que de veras que es primaveral todo el tiempo. Miras esto y esta primavera nos la podemos cargar si no tomamos medidas adecuadas. Esta primavera es de todos y no es de nadie. Bueno, es hora de que digamos, esta primavera es de todos. Pero no vamos a decir que no es de nadie. Yo me voy a sentir propietario, me voy a sentir responsable de esta primavera. Claro que sí. Eh, y, y hay otra amenaza que, que tiene nuestra primavera y es que conforme múltiples comunidades alrededor del mundo eh, se convierten en en zonas inhabitables, por, por sequía, por calor, por incendios forestales, por huracanes, eh, las comunidades van a tener que emigrar en, en masa. Y eh, pues muchos de esos migrantes no son los migrantes que estamos acostumbrados a ver caminando miles de kilómetros a través de fronteras para llegar a, a alguna tienda de campaña donde le puedan dar albergue por unos años. Hay muchos migrantes en zonas que hoy están siendo severamente amenazadas en su viabilidad que se pueden subir a un avión y venirse para Costa Rica, donde hay unas condiciones de vida, pues hoy en día inmejorables. Eh, y, y, y son inmejorables porque esas condiciones de vida las hemos cultivado. No solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental, porque si uno sigue el, el famoso proverbio, proverbio africano de que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años Ajá. y el segundo mejor momento es hoy, pues nosotros hemos hecho la tarea y llevamos 40 años resembrando y reforestando y recuperando capital natural y ecosistemas y biodiversidad y preservación de aguas eh, por 40 años. Hemos hecho la tarea. Eh, entonces, nos podríamos convertir de la noche en la mañana, no en un buen destino turístico, eso ya éramos antes de la pandemia, nos podríamos convertir en un buen destino para migrar. Y hasta creamos el mes pasado el, el mecanismo de una visa para nómadas digitales. Son personas que... Si tienen un trabajo en una empresa que les permite teletrabajar, se pueden venir a teletrabajar acá por dos años con su familia. Y pues todos nosotros sabemos, tú y yo, sobre todo por nuestra, por mi madre que vino a Costa Rica y nunca se fue. Y mi esposa vino a Costa Rica y nunca se fue. Y mi cuñado vino a Costa Rica y, y nunca se fue. Entonces, hay mucha gente que viene acá y nunca se va, pero no solo las... No solo los seres humanos vienen a Costa Rica y nunca se van. Hay ballenas que vienen a Costa Rica y nunca se van. Hay tortugas que vienen a Costa Rica y nunca se van. Hay pajaritos que vienen a Costa Rica y nunca se van. Hay unas condiciones óptimas para albergar la vida en este país. Y, y, y no solo para alberga, albergarla, sino también para que florezca. Eh, entonces, el valor del que estamos hablando, si queremos hablar de nuestro pedacito del cual nos sentimos responsables lo que tenemos para perder es muchísimo mayor que lo que tienen para perder otros eh, lo otro es que eh, la, la naturaleza la naturaleza se regenera muy rápidamente y la mejor manera de que se regenere es que los seres humanos le les quitemos obstáculos para que se regenere eh, y el, 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 este reporte del, del IPCC que comentábamos hace unos minutos eh, reitera que las tres causas principales del efecto invernadero en el planeta, o sea, las tres fuentes principales de, de, de gas carbónico producido por el ser humano, son los combustibles fósiles, la deforestación y el consumo de carne de res por la forma en que la carne de res es producida. Eh, Aquí en Costa Rica el problema de la deforestación lo erradicamos. Así como erradicamos el ejército, erradicamos la deforestación desde hace 42 años. Y más bien hemos reforestado. Entonces, nosotros, ese elemento, no solo no somos parte del problema, sino que más bien desde hace 40 años somos parte de la solución. Y la producción de carne de res es muy interesante porque... Eh, la gran mayoría de, de carne que se produce en Costa Rica se produce de una manera que no corta árboles, no eh, usa agrotóxicos para, para contaminar los suelos. Es muy interesante. Yo no creo que se produzca toda la carne que, que este país come, pero también es importante pensar en la posibilidad de que, ya que producimos carne eh, ecológicamente amigable, podríamos consumir un poquito menos de ella para que haya para todos y no necesitemos importar más carne, ¿verdad? Y lo del transporte, lo del uso de combustibles fósiles, sí es nuestro tema más crítico, porque aunque nos ufanamos de que el 99% de nuestra electricidad sea de fuente renovable, la electricidad representa apenas un 28% de toda la matriz energética. El otro 72% de la matriz energética, es la energía que usamos para movilizar vehículos. Y entonces ese 72%, si nosotros lo queremos transformar en electricidad, prácticamente lo que quiere decir es que necesitamos cuadruplicar la matriz eléctrica que tenemos actualmente y llegar a donde llegamos en una matriz eléctrica limpia nos ha tomado 66 años. Eh, quiere decir que para poder transformar la matriz energética contaminante, con, con combustibles fósiles, vamos a necesitar una gestión que involucre lo mejor del sector público y lo mejor del sector privado, incluido finanzas, tecnología, eh, negocios, emprendimientos, talento humano, para poder hacer esa transformación dentro de los límites de tiempo que exige, que demanda el problema. Yo diría que al 2040... Costa Rica debería de ser un país eh, autónomo en energía. Quiere decir que produzca toda la energía que consuma. Eh, y esa transformación, esa es la, la, la gesta costarricense de la cual se hablará más allá del siglo XXI, si la logramos hacer bien. Bueno, y pienso que y estas reflexiones a lo que deberían conducir a los, a los oyentes, es a preguntarse, bueno, ¿y, y yo cómo, cómo puedo contribuir? ¿Verdad? A mí me parece que todos podemos contribuir, ¿verdad? No, no todos necesitan eh, dar una conferencia sobre este tema, no todos necesitan publicar un artículo sobre este tema. Creo que todos necesitamos elevar el nivel de conciencia sobre este asunto. Elevar el nivel de conciencia es eso de pensar reiteradamente con el corazón abierto, con. Eh, espíritu solidario en el problema y decir, hombre, de veras, esto no es un problema de otros, esto es un problema de ellos, es un problema de todos. ¿Y de qué manera podemos eh, eh, pensar en, en, en esto? Bueno, hay cosas tan, tan elementales como, por ejemplo, eh, he visto personas que sacan el, el automóvil para ir a un supermercado que está a 200 metros de distancia a comprar uh, cuatro barras de pan, eh, uno debería decir, no, voy a ir a pie, si sí, 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 como, como hemos dicho, el, la contaminación, una fuente de contaminación es el, el uso de combustibles fósiles, reduzcamos el uso de combustibles fósiles, cam, caminemos más, hagamos carpool, eh, etcétera, bueno, ya eso sería una forma de, de poner, de poner, eh, las, los pies donde hemos puesto la boca, ¿verdad? Ya que decimos que queremos contribuir, le pongamos los pies a, a contribuir. Toda reflexión que podamos hacer sobre esto es importante. Toda comunicación, eh, eh, traer este tema, que, que no estemos hablando del, del remate del, del estadio de Cartago, Cartaguito, sino que nos pongamos a hablar de la emergencia climática y de qué manera estamos contribuyendo o podríamos contribuir más, ¿verdad? Eso me parece que podría eh, elevar nuestro nivel de conciencia. Además, eh, al ir pensando y reflexionando, van a ir saliendo ideas y no solamente ideas, sino que va a ir saliendo una energía que nos ponga a mirar en la dirección en que deberíamos estar mirando en este momento, que es la dirección de, de, el problema no es solo mío, el problema no es solo del ministro del Ambiente, el problema es de todos, busquemos formas creativas, individuales, de contribuir a, a, a ir disminuyendo el problema. Eso es, muy bien. Eh, a, a, para mí es un deleite enorme ver cuánta gente está hablando hoy de este tema y que los medios de comunicación eh, lo, lo ubiquen como algo como algo central en, sus, en su en su, en su, en su eh, diseño editorial hace, hace 18 años cuando yo decía mire qué vamos a hacer con Punta Arenas cuando, hay que, cuando haya que reubicar a toda esa comunidad de 200 mil personas viven en el, la punta de Punta Arenas Ajá. Eh, esa es una conversación que todavía hoy no queremos tener como país. Ningún, ninguna persona que esté involucrada en política, sobre todo política electoral, particularmente en un año de elecciones, quiere entrarle al tema de qué hacer con esas 200.000 mil personas en Punta Arenas que son las primeras que tenemos que reubicar. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, me parece que es importantísimo que se ha convertido ya en un tema de, de conversación. Pero más allá de conversar, creo que tenemos una responsabilidad civilizacional como costarricenses. Y esto lo digo muy en serio, porque eh, sí creo que si el planeta se pareciera lo antes posible a Costa Rica en sí, claro. sus mediciones de ecoeficiencia, pues resolveríamos una parte importante del problema, ¿verdad? Que nosotros podamos ser líderes para que otras comunidades y otras naciones del mundo eh, vean en nuestro modelo una manera de, de, de desarrollarnos económicamente en paralelo al desarrollo ecológico que hemos tenido, pues eso sería eh, un modelo adoptable, pero tenemos que ir a tenemos que ir a divulgarlo, ¿verdad? Nosotros ya, ya encontramos las soluciones. Ahora, no, no todo el camino está, está eh, eh, recorrido, tenemos muchas cosas que mejorar y desde el punto de vista del transporte, la gran transformación que tiene que sufrir nuestro, nuestro entorno doméstico es la transformación del transporte colectivo, sí. que, que es, es, de, es, es muy pobre. Es de muy mala calidad, es altamente contaminante, es ineficiente, es inseguro. Eh, si nosotros lográramos electrificar toda la flotilla vehicular del país, seguiríamos careciendo de un sistema de transporte público masivo de personas que fuera eficiente. Y la eficiencia tiene que ver con eh, cuántas veces puedo trasladarme a hacer un mandado en transporte público en lugar de ir en un carro particular. Esa es la pregunta que debemos respondernos y ese es el, el, el tema que debemos eh, atender desde el punto de vista doméstico, lo cual tiene mucho que ver con, con política pública y tiene que ver con, con empresa privada y tiene que ver con hábitos de consumo y, y eh, tiene que ver con preferencias personales, ¿verdad? En Costa Rica se convirtió, es muy paradójico que aquí se haya convertido en algo tan accesible tener un carro particular nuevo o usado uh -huh. y a la vez todas las personas que tienen un carro particular eh, alimentan una presa de tránsito que nos hace eh, ineficientes, nos, nos enferma física y mentalmente, eh, nos, nos, nos impide movernos con fluidez literalmente. No hay fluidez. Uh -huh. En el movimiento de personas en esta ciudad. A pesar de que somos un país tan legalista y que la constitución política dice que se garantiza la libertad de movimiento, aquí no tenemos libertad de movimiento. No tenemos libertad de movimiento porque tenemos libertad financiera de, de, de sí. ser dueño de un carro. En Alemania, puedes ser dueño de un carro, pero para ser dueño de un carro, eh, necesitas sacar una licencia de conducir que te cuesta dos mil dólares sacarla. Yo creo que eso resolvería un montón de problemas, pero no se lo resolverías a las personas si necesitan moverse en transporte público, si no tienen un sistema de transporte público como el alemán. Y no veo por qué no podamos tener un sistema de transporte público como el alemán. No, no, no veo por qué no. No hay nada, nada lo impide. ¿Verdad? Es un buen negocio, es eh, necesario, aumentaría el valor de, de la propiedad, mejoraría las condiciones de salud de las personas, haría las. Las, las comunidades más seguras, más vivibles. Uh -huh. Eso es. Muy bien. Muy bueno, bien. Eh, una, una cosa muy, muy bonita que has dicho es que, que Costa Rica no llega a estas cumbres mundiales, no llega a esta crisis como un invitado de piedra. Tenemos cosas que decir, eh, tenemos cosas que exhibir y en eso uno podría pensar que hay una oportunidad sin duda de liderazgo de parte de, de Costa Rica eh, esto me parece que es una excelente eh, posibilidad que yo la vería con una metáfora por primera vez en este campeonato del mundo somos finalistas eh, yo creo que tenemos que accionar como finalistas verdad no como eh, invitados de, de, de la primera hora, sino como finalistas, ¿verdad? Uh -huh. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Agregaría que somos finalistas y, y el campeonato mundial lo hemos ganado varias veces. <laughs> sí, somos, sí. Somos el Brasil, el del Brasil del medio ambiente. Eso okay. es. Uh -huh. muy bueno, bien. Que, que estés muy bien. De acuerdo. Nos hablamos. Nos vemos entonces. Chao. Okay. Yes.